Administrativos por infracciones en materia de protección del medio ambiente y de los espacios naturales, flora y fauna, teniendo como resultado un gran descenso de la comisión de estos actos ilícitos. Debido a ello, hizo que los infractores cesaran en sus actividades. Por ello, a propuesta de la delegación de la Real Liga Naval en Galicia, invitamos a subir al estrado al sargento primero de la Guardia Civil, don Marcos Martínez Manteiga. El presidente de la Real Liga Naval Española. Es de bien nacidos ser agradecidos, y entonces entiendo que mis primeras palabras tienen que ser para expresar, difícil de hacerlo en palabras, todo lo que en este momento siento o lo que sentí cuando me comunicaron que iba a ser merecente de esta condecoración. Para mí es todo un orgullo, una satisfacción que decidan que yo soy merecente de esta medalla. La verdad es que creo que todos ustedes, los que llevan muchos años formando parte de la Real Liga Naval Española, son los auténticos merecedores de tal distinción, porque son aquellas personas que desde hace muchísimos años siguen trabajando en la defensa del mar, algo que cada vez se hace más necesario. Yo decía que me gustó muchísimo el discurso del presidente y que debería de dejármelo para enviárselo al comisario de Medio Ambiente, a ver si también él entendía que al mar había que mirarlo, había que quererlo y había que trabajarlo. Así es que yo lo que quiero decirles es que llevo dedicándome 36 años a trabajar por el mar, seguiré haciéndolo, me pongan en el puesto en el que me pongan, porque lo que uno lleva dentro es lo que realmente hace feliz a uno desarrollarlo y llevarlo a cabo. Para mí no hay mayor alegría después de recibir hoy esta medalla que hacerlo en compañía del sargento primero de Marcos, una persona que también se caracteriza por esa gran defensa del mar y es la lucha contra el furtivismo, para erradicar a todos esos que intentan hacer un negocio desleal con lo que genera tanta riqueza a nuestra sociedad y que les quita la imagen que tienen los auténticos profesionales. Porque muchas veces es fácil leer en la prensa las noticias de hemos detectado este furtivo, al otro, y muy pocas veces se pone en valor a través de los medios de comunicación el gran trabajo, el gran esfuerzo que hace la inmensa mayoría del sector que cumple las normas y que trabaja todos los días por traernos el pescado tan necesario para todos los consumidores. El mar se puede mirar desde muchos puntos de vista, desde la actividad pesquera, que no deja de ser una actividad económica, también social y también de respeto medioambiental. Pero también es un elemento importante en todo aquello que tiene que ver con la defensa de nuestro país y también con la traslación de mercancías. Por ello, cualquier argumento, cualquier palabra, cualquier visión de cualquier actividad siempre tendrá un vínculo muy importante con el mar. Por eso les agradezco que no decaigan en su empeño y que todos los que estamos aquí sigamos mirando al mar como esa fuente de recursos, esa fuente de futuro y esa fuente que hoy es más necesaria que nunca defender ante todas las instituciones. Muchísimas gracias y tienen mi consideración más distinguida.